nosotros siempre es un placer estar en el Puerto de la Cruz, porque además Puerto de la Cruz es mi casa. Estamos en la cafetería David Rodríguez, un sitio maravilloso, una casa además que es patrimonio histórico, y venimos bien acompañados por el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, y un placer estar aquí, que es el ejemplo claro de esa emprendeduría que, estando en otros municipios, ha llegado a Puerto de la Cruz en un momento muy complicado, después de toda una pandemia, un cero turístico, y aún así, como levantamos mucho la cabeza y la marca está de moda, pues este lugar, como otros tantos que han abierto en la ciudad, y además acompañado por otra imagen extraordinaria de otro talento portuense, de Francis Pérez, que no solamente nos permite tener estas imágenes, estas fotografías maravillosas de su trabajo, sino que sigue generando conciencia y respeto por el medio ambiente, y especialmente por lo que nosotros tenemos mucho más cerca, que son las aguas del puerto, ¿no? Yo dije cafetería David Rodríguez, pero es cafetería pastelería, a lo mejor de aquí son los pasteles. Eso es una auténtica sweet city, que yo siempre digo, ¿no? Dentro de todos los sabores que tiene el puerto, hay una apuesta también diferenciadora de otros municipios para todos aquellos que somos golosos, que nos encantan los dulces, la pastelería, y el puerto se está convirtiendo en una auténtica perdición para acabar pecando, pero sobre todo saboreando de verdad. Muchas empresas que, como digo, han tenido sus experiencias profesionales en otros municipios y saben que en el puerto se da un doble público, ¿no? El residente, el local que viene a pasear al puerto, que estamos cada día recuperando más, y luego un número de turistas tan importante como para que los negocios encuentren rentabilidad después de haber hecho, como en este caso, una inversión tan extraordinaria. Quería felicitarte porque el otro día emitimos nosotros en directo y en exclusiva la presentación de tu lista electoral. Además, con un eslogan me sorprendió, la campaña me parece brutal porque es simplemente tu nombre, Marco, punto y final, o sea, no hay más nada que añadir, ¿no? Bueno, tenemos como hashtag y demás, ese es nuestro momento Puerto de la Cruz, que venimos usando en pre-campaña porque estamos muy convencidos de que es el momento del puerto en general, ¿no? Y ese momento en el puerto se da por unas circunstancias distintas, que es que quien gobierna y quien les habla y es alcalde se llama Marco, que el modelo de Puerto de la Cruz es un proyecto muy personal, que por supuesto representa una sigla, que está acompañado de un equipo, que tiene muchas ideas y proyectos, pero que quizás lo que han querido hacer todo el comité de campaña es personalizar esa acción, que en momento tan complicado se tiene que ver con lo personal, ¿no? Haber hecho de Puerto de la Cruz un auténtico ecosistema cultural y creativo, haber sido valientes para afrontar una situación tan complicada como la que podía haber sido, haber desaparecido del mapa, y sin embargo estamos más presentes que nunca. Por eso ellos han querido potenciar esa oportunidad, tanto como en las propias imágenes de la campaña, de que bueno, ahora es distinto que en el 2019, que aunque había ganado las elecciones no había gobernado, y ahora soy Marco, el alcalde del puerto. Como siempre ha sido, Marco es la persona cercana, la persona que responde a todo el mundo en las redes sociales, la persona que tiene su despacho abierto, la persona que va a todos los barrios del Puerto de la Cruz. Eso siempre lo hiciste en oposición y lo estás haciendo gobernando, ¿no? Sí, me faltan horas nada más, que eso es lo único que no puedo, que si tuviera ese poder haría así, y al llegar a las 8 o las 9 rebobinaría el reloj y empezaría de nuevo. Hay una película de eso, sí, a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Para decir, oye, pues voy a intentar hacer más si puedo, a recuperar todo este tiempo. Pero que no sea por eso, por no darle toda la dedicación, por no tener la oportunidad de seguir cerca. Hay gente que no lo entiende, que tenga pues eso, mi número de teléfono personal en las redes sociales, o que piensan que he contratado una empresa que me lleva mis redes sociales, que dicen, no, pero es imposible luego estar publicando, o hacer diarios, o hacer vídeos en directo, o abrirte una cuenta de TikTok ahora para llegar a ese público más juvenil. Y yo les digo, no, me da tiempo, y no solamente me da tiempo, sino que lo sigo llevando yo, y sigo descubriendo, como cualquier otra persona, esas herramientas y esas aplicaciones, porque hasta el montaje de los vídeos que subo también los intento realizar yo, como cualquier persona, desde su móvil. Bueno, tienes TikTok, creo que eres de los primeros alcaldes, yo no conozco a otro que tiene TikTok, y además maravilloso, porque has dicho en el propio TikTok que si tienes que bailar, baila. Bueno, yo te tengo como un reto personal para ir viendo cómo era. La herramienta no la conocía por mi sobrina, los familiares, que sé que es una red social mucho más juvenil, en el que evidentemente pues tiene sus efectos, sus plantillas, sus programas, y que una de las cosas distintas que otras redes es que casi todo es en movimiento, donde además pues hay mucho baile, hay mucha coreografía, y yo como no tengo vergüenza, y siempre digo que no puedo perder lo que soy ni lo que he sido antes de estar aquí, esa naturalidad. Si llego a lo mejor a los primeros 1000 me gusta, me marco la primera coreografía en TikTok. Aunque bueno, no, tiene que ser 2000, porque ya los 1000 los superé anoche.
Ahora hay 600 y pico seguidores. Pues bueno, cuando supere los 1000 seguidores, en vez de me gusta, haré algo más gracioso para también seguir siendo quien soy. Y lo hago además sin problema. Voy a, a un polideportivo y me piden que se haga, hago un principio de coreografía de Zumba con las chicas que están en y lo hago. O sea, creo que uno es alcalde y tiene una responsabilidad que es inmensa, que es un orgullo, pero que es gigante. 24 horas, 7 días y todo un municipio y ya no solamente 500 personas, sino un futuro a tu espalda. Pero uno no puede perder lo que es, ¿no? Porque si no, estaría en otro ámbito de la política. Y yo di el paso para la política local precisamente porque me gusta la gente, me gustan las personas, me gusta gobernar y ver qué reacción hay cerca de cualquiera de las decisiones que uno pueda tomar. Y eso me lo permite ser alcalde del municipio. Acciones, por ejemplo, valientes, como por ejemplo en época de COVID, cuando en los municipios no se hacía absolutamente nada. ¿Ustedes se arriesgaron en eso? ¿Tú ahí te arriesgaste? Yo siempre digo que uno tenía claro cuál era el objetivo al llegar al ayuntamiento. A mí me invitaron por primera vez a La Padrón a ir en una lista. He pegado carteles para el PSOE toda la vida con Salvador García. Me enfadaba con el partido, iba, volvía, aunque no he estado nunca en ningún otro partido, pero de esos que desaparece, eres menos activo, porque también soy una persona rebelde muchas veces con muchas causas, ¿no? Y sin embargo, cuando me invitaron a venir al proyecto político y acompañar a Lola, fui asumiendo responsabilidades como concejal de la oposición, me quedé. Fueron momentos muy duros, tuve que pedir una excedencia de mi trabajo, soy empleado público y es incompatible ser concejal y tal. Me di de alta en el autónomo, me busqué la vida, me presenté a las elecciones, la gané, no me dejaron gobernar. Tuve otros 4 años liderando ya el proyecto desde la oposición, siendo muy constructivo. Nunca me oyeron hablar mal del puerto, de la situación que estaba, y ahora las volví a ganar con la oportunidad de permitirme ser alcalde gracias a un pacto con la Asamblea. Y eso tenía que ser, dado las circunstancias que se estaba viviendo, un ejercicio de responsabilidad. No podía achicarme, no podía esconderme, no podía salir corriendo, no podía no actuar. Y como tenía como muy claro qué era lo que al Puerto de la Cruz nos iba a diferenciar del resto de destinos y cómo el puerto tenía la capacidad de eso, de reinventarse, de redescubrirse, de reposicionarse de nuevo, dije, bueno, pues aunque sea con un COVID de por medio, vamos a hacerlo. Y si la tarea es difícil... Que te llamaron hasta loco. Multiplicada por 100, me decía, bueno, luego gente... Y en redes sociales, sí. Grupos de la oposición. Mira que aguantaste críticas. Compañeros, haciendo memes, subiendo cosas a las redes, incluso con ataques muy personales con respecto a mi persona, porque pensaba que por hacer un acto cultural con 3.000 personas iba a contagiar a una ciudad. Y sin embargo, no solamente me avalaban los no contagiados. Y no pasó nada. Sino que el puerto estaba por debajo de las ratios de otros municipios que estaban absolutamente parados. Invisible, pero sobre todo si me permitía posicionar, como hicimos, pues a Puerto de la Cruz como epicentro de la cultura en Canarias, colocarnos en los rankings nacionales, que el tour operador llegara, porque le asegurábamos que si decíamos que iba a haber un carnaval, iba a haber, aunque fuera con pandemia, aunque fuera multiplicando por 20 a los grupos de carnaval ensayando en otros espacios, recorridos perimetrados con mascarillas, metro y medio, sufriendo en cada uno de los espectáculos, pegado quien les habla a la mesa de control para las 12 menos 5, bajarle el volumen, incluso a los grupos que estaban y jugando con los actuando. Niveles, ¿te acuerdas? Era terrorífico, pero el paso del tiempo no solamente me ha dado la razón del momento, sino que me ha permitido posicionar al puerto. Por lo tanto, el riesgo que corrí, las críticas que aguanté, bienvenidas sean, si sean para recoger los frutos que el puerto está recogiendo ahora. Y después fue modelo además de otros ayuntamientos que a mí, por ejemplo, en una época determinada, cuando hicimos Miss Norte en plena pandemia, me decían, oye, ¿cuál es el modelo de Puerto La Cruz? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y cómo van fluctuando entre los niveles? ¿Te acuerdas? El nivel 3, ahora vamos a pasar al 2. Bueno, es que, por ejemplo, el primer acto de en mitad de la necesidad de una autorización de la comunidad autónoma era el FE Festival. Teníamos 3.000 entradas vendidas. Sí. Se necesitaba una autorización del gobierno canario. Habíamos hecho una arquitectura legislativa, interpretativa, para diversificar la acción de concierto con respecto a la comida, porque recuerden que incluso con el COVID
se prohibía hasta consumir. Sí, no podías ni beber agua si ibas a un concierto. Hoy lo vemos como una cosa súper lejana, pero está ahí misma. Fue ayer, fue ayer. Y se hizo toda esa práctica, toda esa praxis trabajando, gracias también, evidentemente, al sector cultural que me apoyaba, que lo entendía. Nos inventábamos un hashtag que luego dio la vuelta al todo el territorio nacional, el Cultura Segura con el hashtag. Eso no existía hasta que desde el Puerto de la Cruz partió una posibilidad de, al mismo tiempo que, por ejemplo, en otra isla se suspendía el festival de jazz, en el puerto lo hacíamos en el penitente, ¿no? Correcto. Con las medidas, pues eso hizo y los puestos de trabajo que el puerto se hablara. Claro. Por supuesto, salvamos puestos de trabajo del sector, de la restauración. Estaba haciendo un esfuerzo el sector también de la hostelería en el puerto, porque estábamos por encima de la media nacional con respecto a la oferta alojativa, turística. Por lo tanto, ¿cómo no le iba a dar respuesta yo también a todo ese sector empresarial? Una economía circular que en el puerto, sin ninguna duda, nosotros no teníamos alternativa, ¿no? Quizás otros municipios, pues plantan papas, recogen, tienen industria, tienen otro tipo de negocio, pero en el puerto es que nuestro principal motor económico era el turismo. Y ante un cero turístico y ante la posibilidad de desaparecer y generar más desempleo y, por lo tanto, más dificultades, a pesar de que íbamos aumentando las partidas para las familias vulnerables, reduciendo todos esos ratio que teníamos de tardar 3 meses en una ayuda de emergencia para que solo fueran 25 días. A pesar de todo eso, se hacía lo otro, ¿no? Y al final, bueno, pues la historia me absolverá. Ahí, ¿no? La historia me absolverá. Sí. Pues sí, porque al final no te arrepentiste y tú te lanzaste a una piscina que no sabías si había agua, ¿no? Sí, yo siempre tengo dos cosas. Mucha confianza en el sector profesional, porque parece que el sector de la cultura no es tan profesional como otro. O sea, yo abrí una fábrica y vendía coches. Ya, pero que no vengan con esos discursos en la oposición. Pero que eso estaba en la sociedad. O sea, en la sociedad estaba en general un discurso muy populista de no hacer o no entender que el sector de la cultura era profesional. O sea, a mí me aplaudían por abrir el lago, pero luego me criticaban por hacer un concierto. Entonces, no lo entendía, porque yo decía, pero es que allí hay menos quizás protección de la que puede estar medida. Sí. Lo que pasa es que hay una connotación social, cultural, a la que había que enfrentarse. Sí. Y yo lo digo, me enfrenté sin ningún complejo. Creo que estamos aquí para eso. Si me hubiese equivocado, a lo mejor no estaríamos haciendo en esta entrevista, pero tengo que decir que todo lo contrario. Posicionamos al puerto en Tenerife, posicionamos el puerto en Canarias y posicionamos al puerto en el resto del mundo, porque cualquier persona que incluso venía y actuaba, o los alemanes con el intercambio, Alemania había suspendido el carnaval. ¿Qué mejor promoción podíamos tener en Alemania diciendo que el puerto era una ciudad segura, que venían a participar de un carnaval con medidas sanitarias, pero que nosotros a esa reserva de 200, 300 alemanes que son embajadores de nuestra ciudad, que luego se multiplican por 10, por 20, por 100, ¿cómo le íbamos a decir que no? Cuando ya estaba asegurado, nadie controlaba qué niveles íbamos a tener en aquel momento. Pues trabajamos muy duro para que eso se diera y sobre todo para evitar ningún mal titular y fue así. Y no hubo ni uno. Buenos titulares, ¿no? Ni uno. Vamos a hablar de más cosas. ¿Cómo van las arcas municipales? Que siempre se habló de esa herencia socialista. Ahora ya las cuentitas bien, también, bueno, ¿no? Yo creo que también es otra mantra la que hay que eliminar y cuidar. Otra estrategia del marketing de las derechas portuenses que han dicho que siempre han... Yo he pagado la misma deuda. Las derechas en plural, dijiste. Sí, sí, que yo siempre digo que en el puerto hay... en estas elecciones, tres derechas. La derecha, la extrema derecha, porque hay candidatura del partido de Vox. La derecha más popular, que es el Partido Popular, y luego la derecha a veces disfrazada de nacionalismo, que es la de Coalición Canaria, que siempre que ha podido, al menos en toda la historia democrática, no ha demostrado, sino que siempre sus socios de gobierno son el Partido Popular. Y por lo tanto puedo hablar de las derechas portuenses, ¿no? Y siempre han tenido ese marketing político de decir que los del PSOE no sabemos gestionar. Yo siempre digo que en este mandato es el ejemplo claro de acabar con esa mentira. Lo primero, ellos pagaron a los bancos, evidentemente nosotros le pagamos a las personas. Nosotros hemos pagado más de 3,5 millones de euros a los empleados públicos, a todo el empleado público. Hemos pagado más de 2 millones de euros en revisión de precios, que eso hace que las empresas que prestan servicio puedan negociar convenios y paguen a sus trabajadores. Hemos pagado, por ejemplo, la realización del Mueca del 2019, que dejaron sin abonar porque administrativamente no pudieron resolver, o el convenio a 3 años, 360.000 euros que tuvimos que abonar al Cabildo de Tenerife porque el convenio con turismo y con el consorcio sobre las tasas que se
tenían que abonar en el derecho de las licencias urbanísticas de los convenios hoteleros, no se había celebrado ni una sola mesa de seguimiento de ese convenio y tenía que haberse hecho de forma anual y de forma periódica para liquidarla. Por lo tanto, siempre digo y resumo que ellos pagaron a los bancos, pero nosotros a las personas y a las entidades, en este caso empresas, que tienen por repercusión llegarle a los bolsillos a las personas y no a los bancos. Por lo tanto, nosotros hemos pagado también deuda y eso se ha hecho en el momento más complicado de la gestión municipal, equilibrando las cuentas sin tener que recurrir a bancos para pedir crédito y sobre todo poniendo el dinero a disposición de las personas. Más de 2 millones de euros en el mandato para las familias vulnerables. Si habitualmente teníamos en un ejercicio 2, hemos multiplicado 2, es decir, que por 4. Tenemos exactamente igual las primeras ayudas a todo el sector empresarial y todo eso no solamente ayudando con políticas de subvenciones, que recuperábamos la política de subvenciones para el tejido asociativo cultural, deportivo, social, etcétera, sino que a su vez también poníamos en marcha las primeras ayudas al sector empresarial, las que hicimos en el COVID, y sobre todo hicimos algo que permitió también generar estabilidad en el sector empresarial, que fue la suspensión de las tasas. Bonificamos 100% la ocupación de la vía pública, casi un año y medio sin cobrar absolutamente nada, ningún servicio de restauración de la ciudad, y aplicamos el 50% de la basura a todo el sector también que lo solicitaba. Que eso en una tienda, en un pequeño comercio, a lo mejor es poco, pero en un gran productor, en un hotel, por ejemplo, que tiene un canon muy importante de ese, aplicarle un 50% de beneficio es mucho dinero. Por lo tanto, se acabó la mentira. Esta es una muestra clara de que el PSOE sabe gobernar, sabe gestionar, que ha habido un gobierno serio al frente del ayuntamiento y a pesar de todo lo que se diga, el ayuntamiento sigue sin tener que recurrir a deuda financiera, con remanente de tesorería, es decir, con toda la salud financiera y músculo. Pues ahora mismo vamos a hacer una pequeña modificación de 5 millones, podríamos hacer una de 11 cambiando criterios, pero vamos a seguir igual de prudente que lo hemos hecho todos los ejercicios y haciendo poco uso del remanente, porque aunque ahora estén liberadas las políticas de ajuste económico, probablemente el año que viene ya haya que volverse a apretar un poco el cinturón y ese remanente, cuanto menos lo usemos para gastos estructurales, mejor. Pero por invertir tanto, sí está bien, ¿no? ¿O no se puede? Por eso que vamos a hacer inversiones, vamos a hacer como hemos hecho, es que las pruebas están, basta con salir a la calle y darse cuenta que a pesar de todas estas circunstancias hemos invertido asfaltando las calles más que nunca también, se han invertido y no ahora en más de 2 millones, antes. No, desde el principio de mandato, hemos invertido casi 1 millón y más de 1 millón en algunos ejercicios de los últimos 3, invirtiendo en el arreglo de las calles, en hacer proyectos, en plantear mejoras, obras de accesibilidad, de acerado, mejoras evidentes. Nadie pone en duda que el puerto está más limpio que antes. Nadie pone en duda que el puerto tiene mejores jardines que antes. Y todo eso es un esfuerzo económico que tiene que hacer la administración y que tiene que negociar, en este caso, bajo la fiscalización que tienen las distintas áreas del ayuntamiento, ¿no? También tenemos que hablar de los barrios, de Punta Brava, San Antonio, Las Dehesas. ¿Qué se está haciendo por los barrios? Porque creo que lo tienes todo concentrado en el casco, pero en los barrios también se están haciendo cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es importante que todos entendamos que hay que invertir en el centro de la ciudad en general, porque necesitábamos de un esfuerzo inversor importante que se notara para poder afianzar, pues, el lugar donde trabaja un gran porcentaje de todas las personas que vivimos en los barrios, desde La Vera o desde San Antonio, la Calle Nueva o Punta Brava, Las Dehesas, el Botánico, de todos lados de la ciudad vienen a trabajar al centro de la ciudad, pero eso todavía no ha sido suficiente y por lo tanto también hemos aplicado mejoras en todos y cada uno de los barrios, desde el asfalto en Punta Brava o la calle, o sea, que reconoces que hay mucho Juan por hacer de Tejera, todavía. Camino Cordobés, por supuesto, va a ser un objetivo del siguiente mandato, tiene que ser esa apuesta por los barrios, mejorar sus infraestructuras, sus espacios dotacionales, los espacios sociales. Tenemos unas asociaciones de vecinos que son de hace muchas décadas también, con atenciones que hemos tenido ahora, pero son atenciones pequeñas y necesitan de grandes reformas, de infraestructuras también nuevas. Por ejemplo, ha surgido en el mandato una asociación en el casco botánico. Todos entendemos que a lo mejor es una población, ¿no?, un recinto en el que los vecinos no se ven, pues necesitan y están pidiendo ya, porque se han conformado como asociación de vecinos, espacios también de convivencia, nuevos parques, nuevos centros sociales y culturales. Ese va a ser, sin ninguna duda, uno de los objetivos, que pese a tener atenciones
puntuales. Yo creo que no hay ningún barrio donde no hayamos actuado concretamente, o mejorado su polideportivo, o mejorado alguna de sus vías, o mejorado el acerado, o mejorado sus espacios verdes. Pero nos queda mucho, mucho por hacer. Y me encantaría dar cobertura a algo que no he podido hacer en el mandato, que era haber generado todos esos centros del propio ayuntamiento, porque me encontré una merma de los servicios que presta el ayuntamiento muy considerada después de no haber practicado políticas de personal. Entonces tenía que poner en marcha, por ejemplo, las plazas de policía local. Esas 15 nuevas plazas me va a permitir tener esos policías de proximidad que quería, tener los centros en los barrios para esa atención que mejore seguridad, pero también seguir mejorando lo que es el capítulo de personal del ayuntamiento para poner otros servicios a disposición de la ciudadanía. Es casi imposible hacer todo en un mandato, y sobre todo es casi imposible pensarlo si por encima hay una pandemia casi de paro mundial de 2 años, ¿no? Pero no tengo ningún problema en reconocer que nos queda mucho por hacer, que vamos a hacer, que tenemos también que afrontar un plan de mejora, por ejemplo, de los parques infantiles, que es una asignatura también en la que hemos podido emprender o empezar en los parques infantiles, por ejemplo, de los centros de primaria, que estaban también muy, muy abandonados, pero hay que volver a la calle. Hay que unificar también los parques, como las zonas de aparcamiento, como las zonas de deporte, porque para el ayuntamiento lo que tiene que hacer es intentar que el mantenimiento sea sostenible, y por lo tanto planificar mejor también en los barrios va a ser también un objetivo, ¿no? Ya que estamos hablando de programa electoral, ¿cómo va a ser el programa electoral del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz? Pues yo creo que sobre todo muy sincero, como fue el del 2019. No hay obras faraónicas ni cosas de estas, sino no, cosas realistas, ¿no? No podemos decir nada que no queramos, no vamos a vender infografía, no vamos el a vender... El muelle no se habla ya. No vamos a vender humo. Esta mañana me decía, ¿no? Yo le dije, digo, pero es que yo no es que no hable del muelle, es que hablo del muelle lo que sé. Y lo que sé es que ya tengo un estudio de viabilidad económica que me dice que es favorable, y unos principios de estudios que tienen que ver con el impacto medioambiental que una infraestructura de esa manera genera en la ciudad. Y eso está todavía en herramienta urbanística que no tiene una dependencia local. Lo que también digo es que una vez que eso se culmine y tengamos la herramienta urbanística, me voy a empeñar en algo que hizo Coalición Canaria y el Partido Popular, que no tenían que haber hecho nunca, que es aprobar una disposición adicional de la ley del suelo, y por lo tanto la competencia del transporte con pasajeros la perdimos. La perdimos porque había mucha prisa por decir que iba a ser una obra que iba a construir el Cabildo, y los puertos de carácter insular no tienen esa competencia. Y no se puede hacer un cambio legislativo para el puerto distinto de lo que se legisla para todo el archipiélago. De hecho, cuando yo hice esa pregunta y exigí que se me presentara algún documento, algún informe jurídico que avalara esa decisión, no me invitaron nunca más, desde febrero del 2017, a ninguna mesa de seguimiento de aquel pacto o aquel papel mojado que firmamos todas las fuerzas políticas creyendo que iba a ser una realidad, porque había mucho interés electoralista en algo que tenía todavía que avanzar y tiene que seguir avanzando, ¿no? Ahora, en el puerto hay muchos proyectos, por eso digo que vamos a ser muy realistas y muy honestos, como por ejemplo la playa de Martianes. Oye, yo entré en el 2019, estaba su impacto medioambiental caducado, por lo tanto tengo que generar nueva, y ha tardado casi 3 años, no yo, el ministerio, sí, el procedimiento, la licitación, etcétera. Por lo tanto, vamos a ser muy reales, pero sobre todo para decirle a la gente la verdad, porque es que ese proyecto es del 2006 y quieren hacer ver o responsabilizar a quien les habla de precisamente poner de nuevo sobre la mesa la playa Martianes con el estudio del impacto medioambiental y con un informe ya favorable que falta por estudiar todavía esta casa y el Cabildo, y nadie quiere ser responsable a quien desde el 2006 recibió ese proyecto y no se dio. Entonces, bueno, pongamos a cada uno, hagamos responsable a cada uno de los tiempos y los procesos. Yo creo que va a ser un programa de nuevo ilusionante, lo tenemos muy claro. Es un programa distinto, porque antes hicimos un programa desde la oposición y ahora se hace un programa desde el gobierno, siendo muy conocedor de dónde hemos avanzado, de dónde tenemos que seguir avanzando, qué fueron aquellas objetivos o datos, y además es importante hacer también una valoración del programa, ¿no? Teníamos, por ejemplo, modernizar el mercado municipal, pues ya no lo puedo poner porque ya es una realidad, claro. Pero ahora tengo que decir que tengo que dinamizarlo, que tengo que seguir mejorando y generar con el mercado municipal un auténtico espacio de convivencia para San Felipe el Tejar, para el barrio, dotándolo de mejores plazas, de equipamiento, sí. Pero bueno, ahora teniendo ese conocimiento de lo que ya hemos hecho, reforzaremos todo aquello que se dio para que todavía sea un programa electoral más ilusionante. O sea, esos antes y después se cumplieron, casi en que un 80%, 90%. Bueno, hay una valoración importante porque como al ser tan honesto y tan sincero, cuando pusimos, por ejemplo, mejorar las vías públicas,
pues a lo mejor no pusimos en el programa mejorar 47 vías. Claro, porque pero todo sería imposible. Claro, pero como hemos mejorado más de 50, pues hemos cumplido aquello que hacemos. ¿Qué tiene que aparecer en el programa seguir mejorando las vías? Por claro. supuesto. ¿Que faltaban proyectos, que no hemos tocado más puertas porque las gavetas estaban vacías? Pues también es una realidad. No hay proyectos, no nos encontramos un ayuntamiento con 1000 proyectos en los cajones que podíamos licitar o presentar a subvenciones. No es esa la realidad que nos encontramos. Y este ha sido el mandato de poner claro, de, también de planeamiento, de ver a futuro cuál es el modelo de ciudad que queremos hacer, el que queríamos tener. Y repito, lo más importante del mandato es que hay inversión pública, pero sobre todo el hecho de hacer atractivo a Puerto de la Cruz como una ciudad inversora nos ha traído una inversión privada que no se conoce otra igual desde la historia democrática de Puerto de la Cruz. Nadie puede hablar en ningún mandato de más de 50 millones de euros invirtiéndose en la renovación de la planta hotelera, y eso es una realidad en Puerto de la Cruz. Nadie puede hablar de que el Cabildo de Tenerife esté invirtiendo 40 millones en la ciudad, y eso ya es una realidad con el centro insular, con la renovación del Hotel Tahoro y con más compromisos que vendrá, como la ampliación de la estación depuradora de aguas del barrio de Punta Brava, o el gobierno de Canarias con su aportación para la ampliación del Jardín Botánico. Eso no lo tenemos que decir ya en un programa electoral, ya es una realidad. Pasaron 3 décadas y allí nadie plantó un árbol porque no tenía ni proyecto la ampliación del jardín. Y ya no solamente hay dotación del centro de interpretación y proyectos, sino que ya están las palas removiendo arena en la ampliación del jardín botánico. Y con eso también el proyecto piloto para el barrio de Punta Brava. Bueno, muchas cosas que vendrán y que serán una apuesta importante. Ahora estamos invirtiendo, por ejemplo, 1 millón de euros en otra joya de la corona, en nuestro lago Martianes, con el motor, con el alma, el corazón precisamente del complejo, con la sala de máquinas, una inversión muy potente que no se ve, que a lo mejor nadie aplaude, pero tan necesaria para que el lago siga teniendo sus esculturas vivas y siga siendo un auténtico referente, ¿no? Luego destinaremos, una vez que esté remozado y terminado, con la Fundación César Manrique trabajando en poder recuperar el róbalo, las esculturas en Playa Jardín, ya recuperando la cascada de la playa. Hemos hecho, la verdad, que muchas cosas, pero quedan muchísimas por hacer. La mejora, por ejemplo, del Parque Tauro es una de ellas. Es un sitio que desde hace 20 años no tiene mejoras y hay que hacer obras de accesibilidad, hay que mejorar el entorno porque viene un hotel de 5 estrellas, hay otro hotel de 4 estrellas al lado con Macaronesia, se va a activar de nuevo y tenemos una actividad cultural como Veranos del Tauro que viene a poner también de moda el sitio y el lugar tan emblemático como un espacio verde que tiene Puerto de la Cruz, ¿no? ¿Te acuerdas antes cuando la gente se largaba del puerto? Nadie quería invertir, nadie quería hacer nada, los eventos, nadie quería hacer absolutamente nada en Puerto de la Cruz. Y ahora es al revés. Es un sitio donde se abren negocios, donde todo el mundo quiere hacer su evento, donde todo el mundo quiere estar. Esta mañana venía de hablar con Yamila, una empresaria que tiene unas joyerías espectaculares en Puerto de la Cruz y abre otro nuevo negocio, ¿no? Y decía, lo hago con un único fin. Seguir mejorando el sector comercial del Puerto de la Cruz, ni siquiera con un fin recaudatorio o de emprendeduría, buscando rentabilidad, sino poniendo calidad, garantizando trato, imagen, diseño, poniendo el puerto. Es que parece quizás algo que la gente no, a priori no lo pueda entender, pero en una galería de Puerto de la Cruz, una zona comercial abierta como la del puerto, la apuesta por el sector comercial es muy importante porque sí. Es la primera imagen, la imagen de nuestras tiendas, de nuestros empresarios. Y Yamila es el ejemplo de muchos empresarios que en estos momentos tan complicados han apostado, se siguen inaugurando tiendas, se siguen invirtiendo y generándose auténticos comercios, como ha sido, por ejemplo, la apuesta gastronómica, ¿no? Yo tengo que decir, aunque a uno le duela escucharme decir que el puerto es la ciudad más bonita del mundo, que lo es, también puedo afirmar que es la ciudad donde mejor se come en el menor espacio de toda Canarias. Es correcto. Porque en apenas 500 metros y más hay una imposible. Oferta internacional, ¿no? Desde muchísimas de las calles, como la calle El Lomo o el Camino de la Verdad, o tal, que concentran, o la calle San Felipe, un poder gastronómico, sí. Una calidad que de verdad que no existe en ningún otro sitio, ¿no? Y a su vez siguen abriendo más restaurantes, nuevas cocineros, cocineras que llegan a Puerto de la Cruz con ese
interés que, sumado a la renovación hotelera, sí. Esta semana ya hemos visto las pruebas, por ejemplo, del Hotel San Telmo, ¿no? Que va a ser un antes y un después, sí. Que va a poner en valor el patrimonio histórico, pero también va a dar ese ejemplo de modernización a una ciudad que está en marcha, ¿no? Lo que hay es ilusión, sería la palabra, ¿no? Sí, bueno, y hay ilusión y hay garantía también, porque el dinero no se mueve si no hay garantía, si no hay futuro. Cuando hay inversiones, hay seguridad, porque uno invierte en el municipio en el que tenga un ayuntamiento, no, y donde no que haya trabajo facilite los documentos, ¿eh? Exacto, que haya simplificado la documentación, sí. Que genere confianza y, por supuesto, nadie invierte en una ciudad que no tiene futuro. Y al puerto, cualquier persona que probablemente, quien tenga dinero, tenga más visión que cualquiera de nosotros, ¿no? Decir, voy a comprarme un hotel de 5 y a invertir 8, porque estos 13 millones tienen futuro, ¿no? Y yo creo que eso se está dando mucho, y por eso siempre hablo de la colaboración público-privada, que en el puerto es esencial y nos está dando los mejores titulares, sin duda, ¿no? Marco, tu mensaje para la gente que nos está viendo del Puerto de la Cruz, para todos esos barrios, para el casco y para todo el mundo, ¿qué les tienes que decir? Bueno, yo simplemente creo que toca el momento de valorar lo que hemos hecho. Yo no soy mejor ni peor que nadie, ni mi partido es mejor ni peor que otro, pero sí es verdad que el puerto tiene un antes y un después, que estamos en otro momento, que es el momento del puerto, de su gente, de sus empresarios, del pequeño para aprovechar y garantizarle su futuro, y también del mayor, que con su experiencia nos da cada día y nos aporta lo mejor que ha dado a esta ciudad, de los jóvenes, de personas de mi edad que también tuvieron que irse fuera a trabajar o incluso a vivir y que vuelven al puerto y que están buscando esas de nuevo residencias para acercarse a una ciudad que tiene futuro, a una ciudad que ha despegado. Que no miremos al puerto con añoro y esa añoranza de lo que fuimos, sino de lo que estamos siendo, de lo que vamos a hacer. Así que se suman a este proyecto, que no es el proyecto de Marco, el proyecto del PSOE, el proyecto de su equipo, que es el proyecto de todos y todas, que es el proyecto del puerto. Y a partir del 28 de mayo, pase lo que pase, yo voy a seguir estando donde espero seguir estando, en la alcaldía, para posicionar a Puerto de la Cruz todavía aún más, porque esto no ha hecho sino empezar, ¿no? Gracias, alcalde. Nada, un placer, un abrazo. Un abrazo.